En esta oportunidad estamos junto a Yara, ella es parte del equipo del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición. ¿Cómo estás, Yara? Todo bien. Bueno, queremos saber qué programas están llevando adelante para una mejor calidad de los vecinos de Tigre. Bueno, en el instituto contamos con el programa Mejorando Hábitos, ¿sí? Dentro de Mejorando Hábitos están Comamos Mejor, por un lado, y Tigrecitos Saludables al Cole. En cuanto a Tigrecitos Saludables, es todo un proyecto que se lleva a cabo para realizar educación nutricional y alimentaria a los chicos de edad escolar, ¿sí? Y por el otro lado, a través de Comamos Mejor, realizamos talleres de alimentación saludable todas las semanas, donde enseñamos a todos los vecinos de Tigre que quieran participar, enseñamos a mejorar sus hábitos de a poquito, a aprender a comer mejor, ¿sí? A desterrar esto de tener que someternos a una dieta o restringir alimentos para llevar una mejor calidad de vida. Les enseñamos a tomar más agua, a comer más frutas y verduras, tal vez a reemplazar ingredientes de una receta original por ingredientes un poco más saludables, ¿sí? Pequeños hábitos que a largo plazo se puedan mantener y podamos mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Y más que nada hacemos promoción y prevención de enfermedades, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las enfermedades crónicas no transmisibles que se generan a raíz de la mala alimentación. ¿Cómo lo puede llegar a mejorar? Siempre hablamos de algunos pilares básicos a tener en cuenta. La alimentación, por un lado, la actividad física y el descanso adecuado. En cuanto a la alimentación, recomendamos aumentar el consumo de agua, ¿sí? Tal vez me decís, me cuesta tomar agua, tomo solo 2 vasos de agua por día. Bueno, ir prestando un poco más de atención a qué tomamos cuando comemos, reemplazar los jugos y las gaseosas y así de a poquito, día a día, ir mejorando esa cantidad de agua que tomamos. Después, por otro lado, tratar de consumir al menos 2 o 3 frutas por día y 2 porciones de vegetales por día. Recomendamos que tanto en el almuerzo como en la cena haya mitad del plato de vegetales crudos o cocidos. Y de la otra mitad siempre hablamos de 1/4 del plato de hidratos de carbono, que acá van a estar todo lo que son los cereales, el arroz, la polenta, el trigo, el maíz, las pastas, el pan, la papa, la batata y el choclo, que también lo incluimos dentro de los hidratos. Y por otro lado, 1/4 del plato de proteínas, ¿sí? Que con las proteínas nos referimos a todo lo que son los distintos cortes de carne, pollo, pescado, carne de vaca, de cerdo, ¿sí? Uh-huh. Y después recomendamos siempre que haya una porción de grasas saludables tanto en el almuerzo como en la cena. Y con las grasas nos referimos a los aceites vegetales en crudo, aceite de oliva, de maíz, de girasol. Uh-huh. Las semillas, los frutos secos, la palta o las aceitunas también son fuente de grasas saludables y está bueno poder incluir ese tipo de alimentos diariamente. Y bueno, por otro lado, tratar de reducir la sal y el azúcar, ¿sí? Tratar de acostumbrar al paladar al sabor de los alimentos reales, al sabor real del alimento sin la necesidad de tanto agregado de sal y de azúcar. Y por el otro lado, siempre tener en cuenta hacer un poquito de actividad física por día. Está bueno que podamos dedicarnos al menos 30 minutos por día para hacer algún tipo de actividad. No necesariamente tiene que ser alguna actividad aeróbica que nos matemos corriendo o saltando, pero algún tipo de actividad que genere movilidad articular y que pueda fortalecer los distintos grupos musculares sería lo ideal para acompañar este tipo de alimentación saludable. ¿En lo dulce al final de la noche es recomendable? Bueno, una porción chiquita de algún dulce nunca viene mal. Siempre obviamente vamos a preferir la fruta como postre, pero por ejemplo, si te gusta el chocolate y tenés ganas de comer 1 cuadradito de chocolate, está perfecto. ¿El pote dulce de leche qué hago, Lolo? Bueno, ese vamos a tener que fraccionarlo durante toda la semana.
si queremos llevar un estilo de vida un poco más saludable. Sobre la caminata te va a preguntar también este tema de influye, que sea una caminata cortita, pero aunque sea al aire libre, para que también nos distraiga, ¿eso influye en la salud? Sí, sí, está buenísimo. Si podemos hacer una caminata al aire libre, va a ser mucho mejor. Sobre todo también teniendo en cuenta la vitamina D. La vitamina D es una vitamina muy importante que también en todo este contexto de pandemia se sabe que hay que prestarle un poco más de atención porque influye en todo lo que es el sistema inmunológico. Y la vitamina D la obtenemos principalmente del sol. Así que si nos exponemos un ratito por día, todos los días al sol, vamos a asegurarnos de tener los niveles adecuados de vitamina D que necesitamos. Hacer actividad física también libera endorfinas, nos hace estar de mejor ánimo. Y después nos ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de alimentarnos. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre, municipio. En Tigre pasan cosas todos los días, por eso hay que resumirlas. Nosotros lo hacemos y te la contamos en 3 minutos. Estuvimos en el centro vacunatorio de Benavides, en la delegación de Benavides, y ahora acá en la delegación de Don Torcuato, que hace 2 semanas que abrió, ya lleva casi 3.000 personas vacunadas. Y vemos, bueno, que va creciendo día a día el proceso vacunatorio contra COVID en cada uno de los establecimientos vacunatorios que tiene el municipio de Tigre. Estamos próximos a abrir un centro vacunatorio más en la localidad de Troncos del Talar para llevar más cercanía a los vecinos, para que la vacuna esté más próxima a la localidad en donde viven nuestros vecinos y de alguna manera seguir con este proceso que debe culminar en la vacunación de todos aquellos que voluntariamente se deciden vacunar. Estamos viendo en esta etapa, bueno, personas de menos de 60 años que ya se están vacunando y eso nos llena de entusiasmo en esta lucha que tenemos que dar entre todos contra el COVID. Hay que seguir cuidándose, hay que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros vecinos manteniendo esa distancia social y haciendo todos los cuidados que ya todos los vecinos conocen. Hoy se cumplen 25 años de uno de los femicidios más terribles, trágicos, que conocimos en la comunidad de Tigre. Estamos recordando a Carolina Ló, estamos recordando este femicidio que de alguna manera marcó un hito, un antes y un después en la comunidad de Tigre, que puso en agenda las cuestiones de género, que cambió la manera de la comunidad de mirar la violencia que ejercían, digamos, sobre las mujeres. Estoy acá acompañando a Dardo, que es un papá que perdió una hija y que transformó todo ese dolor, todo ese sufrimiento en una bandera de lucha. Desde hace años en el municipio de Tigre estamos implementando un programa que tiene que ver con la prevención de violencia en el noviazgo, que a partir del día de hoy, porque así lo autorizó Eduardo, va a llevar el nombre de Carolina. Es de alguna manera, con el recuerdo de Carolina, empoderar a todas las mujeres para que puedan lograr salir del circo de la violencia, para que puedan reconocer sus derechos y saber que pueden vivir una vida plena y feliz y sin violencia. Tenemos que estar al pie del cañón para empezar a educar. Y vamos a ir con el municipio de Tigre avanzando en esto, hacer educación. Tenemos, por supuesto, los temas educacionales que recién lo dije, se va a hacer en el cordón norte de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre.
para llevar adelante las jornadas Carolina Ló. Estamos hablando en estos días con Amnistía Internacional para llevar adelante el 27 de mayo como Día Internacional de la No Violencia en el Noviazgo. Y así terminamos una nueva edición de Todos Somos Tigre. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como T Somos Tigre, Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre, y contarnos sus experiencias. Desde el Paseo Victorica te decimos que el próximo martes te volvemos a esperar aquí a las 14:30 horas en la pantalla de los canales Somos de Cablevisión para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. ¡Chao! ¡Chao!